A esta hora de la mañana llega el momento de comenzar a presentar a nuestro equipo, Antonella. Es así, Diego. Miguel Lezama está con nosotros. Feliz martes. Buen día, Miguel. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Buen día, Antonella. Y buen día para ti, por supuesto, que nos estás acompañando en esta mañana recién de día martes. Bien, vamos a hablar de Latinoamérica. Vamos a recorrer el mundo, pero en esta oportunidad Latinoamérica. Vamos a ubicarnos sobre Uruguay, donde, como recordaremos, recientemente se realizaron elecciones y para el próximo 24 de noviembre se va a estar realizando la segunda vuelta electoral para definir quién va a ser el nuevo presidente de ese país. Y bien, durante los últimos días, ambos candidatos, te estoy hablando de Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, han realizado diferentes declaraciones justamente para tratar de llamar a los electores a sumarse a su propuesta, a su candidatura electoral para el próximo 24 de noviembre llegar al poder. Bien, y lo que últimamente ocurría en uno de los eventos que se realizaba el día de ayer es que quien vemos en pantalla, a Álvaro Delgado, ofrecía declaraciones o daba luces de lo que puede ser su política internacional, más concretamente a lo que se refiere a la política con el país caribeño de Venezuela y con las relaciones que podría mantener en caso de llegar al poder. Y lo que decía más concretamente el candidato oficialista es que no va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, quien recordemos fue, digamos, dudosamente electo el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales que se realizaron allí en ese país. Y lo que decía más concretamente, te comparto las palabras textuales que decía: si Maduro vuelve a tomar el poder, empieza a ser un presidente de facto en los hechos. Y en ese momento en el que tiene que traspasar el mando, ¿a quién ganó en las elecciones? Que es Edmundo González Urrutia. Así lo decía. Y mencionaba, por supuesto, que no va a reconocer bajo ningún concepto a Nicolás Maduro y que debería más bien traspasar el mando. Iba incluso un poquito más allá y recordaba algunas declaraciones que había hecho a través de sus redes sociales, más concretamente a través de la red social X, y decía que él invitaría, en caso de llegar al poder, a su toma de poder, a González Urrutia en lugar de a Nicolás Maduro, porque bajo ningún concepto pretende reconocer su mandato, reconocer que fue electo en las elecciones pasadas del 28 de julio, porque hasta el momento no se han ofrecido pruebas factibles que den como ganador o que lo den como ganador en estas elecciones del pasado 28 de julio. Y Delgado condenaba también de esta manera el desenlace de este proceso electoral en Venezuela, que calificó de lamentable, y pedía además que el pueblo de ese país sea escuchado tanto por las autoridades de Venezuela, digamos, por la representación del gobierno chavista actualmente en el poder, como también por las autoridades o por las diferentes organizaciones internacionales a las que se ha hecho la denuncia pública durante los últimos meses. Esperemos que entonces se realice o se dé fin a esta situación en Venezuela, lo que le decía el candidato oficialista allí en Uruguay, y que finalmente sea invitado González Urrutia a su toma de poder. Empieza a ser un presidente de facto en los hechos. Pues el momento que tiene que traspasar el mando, y se lo tiene que pasar a...